Guay, resume. Bien, Avengers. Alguien quiere hablar con vosotros. ¿Conocéis a Kate Bishop, la anterior Ojo de Halcón? Sí, nos conocemos. ¿Ahora eres de S.H.I.E.L.D.? Es complicado. ¿Y Clint? También es complicado. El agente Barton cayó en manos de IMA hace unos años. Poco sabemos desde entonces. Clint y yo investigábamos lo que le pasó al director Furia tras el A-Day. ¿Qué narices es eso? Nuestro invitado sí nos ayudará. Recuerda lo que nos jugamos. Tranquila, cumpliré con mi parte. ¿Clint? Kate, tienes que destruir ese sitio. ¡Ya! ¿Sabes qué era eso? Bueno, un puente sobre el tiempo. Había investigado antes el concepto, pero hasta ahora nadie se había atrevido a ponerlo en práctica. Vale, ¿es el origen de las perturbaciones de taquiones? Lo que sea que estén enviando por el tiempo, sí. Y si no los detenemos, las tormentas acabarán por desgarrar la realidad. Si sacamos a Clint de la línea temporal y quitamos a Mónica de su yo del futuro, se pararán las tormentas. Sigue siendo jugar con el tiempo, pero podría funcionar. En el futuro nos atacarán los Kree, una raza guerrera. Una invasión que acabará con el mundo que conocemos. Mónica, la Mónica del futuro, está trabajando con Nick Furia para salvar la Tierra. Pues podemos... no sé... esto... ¡oh, no! ¿Clint? ¡Clint! Ah. ¡Bruce! ¡Llamad al médico! ¡Rápido! Vamos, despierta. No te duermas, Clint. Mírame, Barton. Bueno, fallo en los subtítulos españoles. Pero por pensaba que nos habíamos librado de las tormentas de taquiones. Parece que nos persiguen. He vuelto a colgar el ejercicio de Clint en la sala Harda. Ya puedes acceder a él si quieres entretenimiento. Vale. Mónica es demasiado peligrosa para dejarla sola. Tenemos que ir un paso por delante. Cuanto menos margen le dejemos, mejor. Código de datos 415623. Registros de acceso de la zona. Me vendría genial la ayuda de un Avenger. ¿Cuál es la situación con los suministros? Me falta personal. Si alguien como tú nos echara una mano, sería fantástico. Vale. Visita a Clint. Se te ve bien, Nat. Tasha, Viuda Negra... nunca sé cómo llamarte. ¿Está aquí? Sí. Thank you.
No pretenderán cargar mostrando Mast. Venta que sea. Bueno. Fin del camino, Clint. ¡Qué desastre! Mensaje de auxilio. Más vale que sea furia. Vale. A ti que te pongo. El aumento de daño. Sí, yo creo que me voy a poner el aumento de daño. Vale. Vale. Me imagino que tengo que avanzar más. Aquí está la zona nueva, vale, y la entrada de modo que faltaba, vale, y aquí tengo que desbloquear la tarjetita, y esto era mantén pulsado para tal, aquí abajo. Vale. Zonas de entrega. No sé a qué se refiere con eso. Psss, fuera. Bueno, vale. No creo que lo haya hecho, pero ok. Eso más adelante. La primera señal en años. El pelo no me gusta, sí. Y eso era el suavizado. Creo. No sé, a ver. Sí, creo que sí será algo mejor. Tanto caminar me destroza las rodillas. Tengo que subir. ¿Tienes? Vale. Ah, debería haber traído mascarilla. Ah, es verdad. ¿Qué tienes? Combo de tres golpes. Combo de tres golpes en el aire. Combo fuerte de tres golpes. Tres golpes. Ah, no. Uno, único. Vale. Lanzar flechas.
Flecha cargada. Flecha triple. Y flecha explosiva. Vale. Flecha triple. He hecho de menos mi coche. Sobre todo el aire. Esto funciona. Ah, vale. No se puede montar mucho más. Bueno. Ah, ¿por qué quedan marcadas las cosas? Ah, explotan después de un tiempo. ¿Esto qué es? Como un sigilo. Toma la intrínseca. Aquí. Vale, es una esquiva. Vale. Lo básico es muy básico. Y las habilidades especiales. Flecha de curación. Flecha de bombardeo. Y una flecha teledirigida. Vale. Bueno, ya que estamos. ¿Qué tenemos aquí? La evasión básica. La flecha de agarre. Caminar por la pared. Y el saltar por encima. Vale. Este es el sitio. No parece mucho, pero como todo lo demás ahora. ¿Por qué un robot de IMA emite en una antigua frecuencia de SHIELD? No cuadra. Ahí está otra vez la señal. Está pasando algo raro. La señal se emite por aquí. Un momento. Es uno de los robots de IMA pirateados por PIM. ¿Estás ahí? Señor Barton. Ha recibido la llamada de auxilio. Llevo años emitiéndola. ¿Cuánto tiempo, amigo? Pensaba que te habíamos perdido en la invasión. Mi IA se extendió por varias unidades de la resistencia. Estoy 100% operativo. Ya será menos. No tiene arreglo. El cableado está frito. Bueno, habrá que buscar otro. Aún no me creo todo este desastre. No soy lo que era, pero vosotros tampoco. ¡Vamos allá! Unidades perdidas.
Venga, o sea. La señal aún se está emitiendo. Equipo truño, pero esto lo puedo mejorar, ¿no? Al menos, dame eso. Lo de que apunta siempre hacia arriba, este no hacia arriba, el salto es un poco feo. Robots de IMA siguen con sus protocolos como zombies metálicos. Ah, sí, sí. Ya no soy lo que era, pero vosotros tampoco. Vamos allá. Bien, no he perdido la señal. Es por aquí. Va a ser. Está cerca. Sin ser. Uf. Uf.
Venga, vamos a probar. Uno. Tengo que estar preparado. No noto la diferencia. Claro, no sé cómo va. ¿Por qué? ¿Dónde estás, amigo? No, este es el príncipe. Ahí lo voy a llevar. Perfecto. Vale, igual tengo que hacer algo de... lo de andar por las paredes. No debería quedarme quieto. Si es el caso, por donde hay que ir. Bueno, pues nada. Voy fuera. Una cosa que quería comprobar. La tarjeta se siguen dando créditos. 100, 300, 500, 800, 1300, 1400. No, ese es el primero. 1300. O sea que siguen dando más que lo que cuesta. Bien, bien. Me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. Y la skin de Runen sigue estando ahí. Pensé que no iban a dar skins gratis. Está muy bien. Sí, sí, pensé que le iban a cascar más. Uy, también la flecha. Movemos al blanco.
Menos mal que tú también moriste con los demás. Cacho de mierda. Oh, venga ya. Que vienen los zombies. Dios, qué mal zombie. Que haber saltado. Uf. Qué mal se me da este tío. Sigo sin equipo nuevo. Sé que tengo, sí. Bueno. Algo se notará. Menos mal que tú también moriste con los demás. Cacho de mierda. Oh, venga ya. Seguro de cómo va eso. Vamos a pillar también este. Ojalá.
Es muy maja. ¿Quién lo iba a decir? Hulk tenía razón. Golpear cosas abre muchas puertas. Me alegro de que nadie me haya oído. Llevo mucho tiempo solo. La señal es más fuerte. Ahí estás. Me parece muy falso, pero... ¡Aguanta! ¡Hola, mundo! Esta vez no te puedes dormir, ¿vale? Por supuesto. Tengo un mensaje para ti, Avenger Clint. Esto va para los Avengers que sobrevivan si perdemos esta batalla. En caso de que todo se pierda, sabed que la clave para salvar al futuro se encuentra en el pasado. Primero, qué raro. Segundo, ¿ya está? ¿Un acertijo? Hay más. Dijo que entraras en la cueva y vieras. ¡No! ¡Despierta! No pienso volver a hablarle al suelo. Obedeciendo las órdenes de un maldito robot. Esto no me lo esperaba para nada. Esto es un antiguo hormiguero, ¿no? Típico de Furia. Máximo secretismo hasta en el apocalipsis. Bidones de caborita. Casi vacíos. Qué interesante. Furia quería que viese lo que sea que hay en la cueva. Esto parece obra de Pym. Lo es. Ese... es el puente temporal. Correcto. Ya no funciona, pero puedo usarlo para transmitir una señal. Tendrás que restaurar la energía ahí arriba. La clave del futuro se encuentra en el pasado. Qué sabio. Vale. Vamos a arreglarte. Así de fácil. Ah, coño. Uy, que se mueve. A servir. Bien hecho, señor Barton. Quizá. A menos que alguien reciba el mensaje. Y sale la nave directamente. Un Quinjet. ¿Por qué me duele todo?
Nos tenías preocupados. Casi ha valido la pena por oírte decir que te preocupas. ¿Cuánto he dormido? Demasiado. Bruce se ha ocupado de mantenerte estable. Quiero a ese listillo. He tenido un sueño muy raro. ¿Clint? Katie, ¡au! Los médicos te van a llamar la atención. ¿Me voy un minuto y decides despertarte? ¿Lo siento? Más te vale. ¿Necesitas algo, Clint? Sí, unos pantalones. Tengo que hacer algo. Barton. ¿Ojo de halcón? Vale. ¿Historia o pasarme por la Harm? Bueno, vamos a catarlo bien. Vale. ¿De verdad? ¿Y me lo haces hacer 3 veces? Thank you.
tenía que derrotarlos usando as. Pues no, no va a ser.
después de aquello tan terriblemente jodido, no podemos perder terriblemente jodido. Muy bien. Vale. Lo que sí veo es que la espada abarca muchísimo por la espalda. Vale. Personalizar la sala Harma, supongo. Ojo de Halcón vuelve de la muerte. ¿Cómo estás? Como un zombi. Un zombi muy guapo con pelazo. Sí, se ha quedado tocado. Ya, deberíais recordar que trabajaba con Furia para salvar el futuro. Y él trabajaba con Mónica, ¿no? ¿O lo hará? Ding, ding, ding. Punto para ti. Bien, antes nos topamos con la investigación supersecreta de IMA sobre taquiones. Me las apañé para conseguir parte de ella antes de que me pillaran. Proyecto Omega. Pues parece que deberíamos recuperar el paquete. ¿Dónde está? Sería en Brooklyn. No me digas que te lo dejaste en el apartamento. Tengo a alguien vigilándolo, ¿vale? Bueno, está vigilando al perro, pero... Vamos, Barton. Bueno, os quedaréis de piedra por lo bien que lo he escondido. Seguro. Bueno. Suena divertido. ¿La siguiente qué hace? Vale. Esto no es de entrega, no sé lo que es. Quita. Bueno, vale, genial. Bueno, vamos allá. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Que vas a volver? Raro. La resaca temporal no ayuda. No tengo claro cuánto tiempo he estado fuera, ni qué día es. Bueno, eso tampoco es que sea nuevo para ti. Te echaba de menos. Yo también a ti, colega. Vale, déjanos aquí, Jarvis. No queremos llamar la atención. Exacto. IMA sigue patrullando por aquí. Evitemos una macrofiesta de bienvenida de Ojo de Halcón. El apartamento está justo ahí. Si nos quedamos en las azoteas, IMA no nos detectará. No te olvides de los drones. Aceptaremos baja. Los han puesto nuevos mientras has estado... Prisionero de Mónica. Iba a decir siendo cómplice forzoso, pero...
estaba ayudando a Furia. Bueno, al menos intentándolo. Si el sueño que tuve fue real, eso tampoco lo voy a conseguir. ¡Ostras! ¿Ahora te culpas de tus fracasos en sueños? Ya, supongo que tienes razón. Ya tengo muchos de verdad de los que culparme. Sigamos. No tienen nada que hacer. Ah, barbacoa en la azotea. ¿Qué recuerdos me trae? ¡Eh! ¡Gil! ¡Hola, halcón! ¿Cuánto tiempo? Me alegro de verte. ¿Cómo está mi perro? Lucky está genial, lo adoro. ¿Qué? ¿No te marchabas hoy? ¿Qué? No. ¿Por qué lo dices? He visto a un montón de tíos descargando cosas de tu apartamento. ¿Qué? Decían que era una mudanza. Hola. Clinton Francis Barton. Justo a tiempo. ¿Te conozco? Watch Dogs, mercenarios de IMA. ¡Ríndete en silencio! ¡O muere gritando! ¿Piensas lo mismo que yo? Vamos a acabar con esta panda. ¡Ahora es cuando los humanos! ¡Hala! ¡Muy fácil! Vale, uno menos. ¿Estáis bien? Sí, gracias. Todo bien. Vale, no os mováis. Yo me encargo de esto. ¡Dales caña! ¡Enséñales lo que pasa cuando se meten con Brooklyn! Watch Dogs, de camino al garaje. Vamos al ascensor. Los cogeremos por sorpresa. Uy, sí. Míticos ascensores. Deja de pensar en eso que estás pensando. No sabes en qué estoy pensando. ¿No te estás martirizando por esto? No sé a quién engaño al intentar seguir siendo un Avenger. Últimamente, solo empeoro las cosas. Mira, no puedo creer que vaya a decir esto, pero criticarte así no sirve de nada ahora mismo, ¿vale? Tienes que centrarte. Gracias por el consejo, pero soy multitarea. Watch Dogs, manos arriba, soltad las armas. No nos das miedo. Pues deberíais... Espera, eso habría tenido sentido si hubierais dicho no te tenemos miedo. Vamos a empezar. ¿Por qué no lo dejamos para luego? Tienen bombas. Hoy lo has perdido todo, Barton. Empezando por este edificio. No podemos dejar testigos, ¿a qué no? Kate, ¿aún sabes desactivar bombas? Sí, son cosas que no se olvidan. Vamos, colega, que el tiempo corre. Ah, vale. Hay que desactivar. Una bomba desactivada. ¡Deprisa!
¿Por qué voy tan despacio? Sigamos así. No nos queda mucho tiempo. Solo queda una. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Calle, daos prisa! Nadie toca a mi perro. A tu perro igual no, pero hay una misión opcional ahí. Y vamos a hacerla. Madre mía, qué lento, hostia. Ah, es bueno, muchacho. Vale. Más Watch Dogs delante. Por poco tiempo. ¿Quién tiene a mi perro? ¡Mono de feria!
¡Déjalo ya! ¡Arlo! ¡Deja tú a mi perro! Llegas tarde. Es imposible que llegues al control antes de que salga el camión. Gracias. No sabía que hubiera un camión ni un control. Madre mía, eres malísimo. Vale, la última era... Ah, bien. Me gusta. La probabilidad de crítico ya está dada. Velocidad de carga de heroica. ¿Y esto cómo va? Ah, no me subió nada todavía. Gil, dime cómo vais. Tima tiene un control más adelante. Tenemos que darnos prisa. Portátiles. ¡Eh! ¡Por aquí! ¡Tienen a Gil! No si puedo impedirlo. No. Vamos a sacar a esta gente de aquí. ¡Venga! Vamos a hacer primero esto. Cuatro. Genial, lo vas a romper. ¡Gracias, halcones! ¡Poneos a salvo! Tenemos que alcanzar un camión. ¡Para el camión! ¡Para el...! ¡Oh, no! ¡Aquí! A ver... ¿Qué? A ver, te costó, ¿eh?
Vale. Cuerpo a cuerpo. Esta me gusta. Habéis matado a Lucky. Os juro. Es que según le voy tanto, vas haciendo cosas. Vale. ¿Dónde está? Aquí. Nada mal. Me gusta. Pobre perro.
¡Llamad a un médico! ¡Un cirujano! ¡O un veterinario! ¡Eso! Vale, necesito un veterinario. ¡Abrid las puertas del hangar! ¡Que vamos! ¡Oh, cuánto tiempo, colega! No pasa nada, te pondrás bien. ¡Pobrecillo! Muy bien, me voy a abstener de comparar reencuentros para señalar que se llevaron tus datos, ¿vale? No todos. ¡Ja! ¡Tramposo! No te pega. No le cabe mucha información, pero es mejor que nada. Tal vez tu amo no sea tan tonto como parece. Y eso que parece bastante tonto, ¿eh? Sí. Vale. Tipo. Clint, no te va muy bien, ¿no? ¿Cómo lo sabes? Nunca pides ayuda. A nadie. Es verdad. He analizado la tarjeta SIM. Es mucho que asimilar. ¿Algo bueno? Dame buenas noticias, Doc. ¿Te suena de algo la energía cósmica? ¿Ima está usando energía cósmica? No sabes qué es, ¿verdad? Bueno, a ver, es energía, que es cósmica. Así que no, ni idea. Tiene el poder de cambiar la realidad. Los taquiones alteran el tiempo y la energía cósmica. Todo. No me sorprende que estén relacionadas. En cuanto a los taquiones, hemos detectado una transmisión de puente temporal activa en algún punto del futuro lejano. Sí, lo vi en la visión que te comenté. Si todo lo que viste es cierto, el fin del mundo está más cerca de lo que nos gustaría. Vale, necesitamos un plan, necesitamos a Furia. ¿Podemos ir al futuro con tu puente temporal? Es peligroso. Preferiría no exponeros más a los taquiones. Pero podría modificar el Quinjet para llevar un equipo, si me traes los componentes necesarios. Hemos establecido una conexión directa con el puente temporal futuro. He hecho las modificaciones necesarias. ¿Ya podemos ir al futuro y encontrar a Furia? Si funciona, sí. Todo listo. Id a la mesa de guerra cuando queráis. Estoy aquí si me necesitas. Oh, ¿eso te gusta? ¿En serio? Tengo que llamar a mi madre. Aquí tienes. ¿Eso es todo? De acuerdo. Vuelve pronto. Avenger. Bueno, creo que este es un buen momento para dejarlo, ¿no? Sí, otro día más.